Bienvenidos a este nuevo gameplay de Tan Grande y Jugando. En esta ocasión vamos a probar el nuevo juego de Nómada, que la verdad es su primer juego y nos deja mucho, mucho, mucha intriga. Es un juego que hemos estado esperando mucho. Se llama Gris y bueno, la imagen inicial es algo muy colorido, pero ahora solamente vemos los tonos grises. Quizás sea porque es un estado en el que tengamos que salir. De este juego les puedo contar que está desarrollado en Barcelona por un indie studio que no es gente que haya empezado como por primera vez con este juego en su vida laboral. No es gente que ha trabajado para Ubisoft y tienen mucho talento. Pero esta idea se crea con... Vea pues, se limpia las lágrimas y sale a correr. Esta idea se crea por un artista, por el artista ilustrador de este videojuego. Él ve o él tiene esta idea súper increíble y la lleva a estos otros compañeros suyos. Este juego fue hecho por menos de 20 personas, como un equipo de 18 más o menos. Y también fue un juego en el que, pues creo yo, se presenta por primera vez un estilo gráfico como este. He visto gameplays o bueno, de los demos que ellos mostraron. Es espectacular, es brutal. En mi forma de describirlo diría que es un platformer puzzle. Estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo. Y pues bueno, vamos a disfrutarlo, vamos a ver de qué trata, qué hay que hacer. No esperaba caerme. Divino. Bueno, yo les decía que es un juego hecho por 18 personas, pero es 18 personas el equipo total, o sea, música, ilustración, programación, animación. Todo lo que pueda tener un ecosistema de un videojuego. Hicimos un amigo, una lucecita que nos sigue como un perrito faldero. ¿Qué hará él o nosotros? Gris, en la forma en la que lo describen, es un juego. ¡Wow! Bueno, no entiendo por qué podíamos saltar ahí encima, pero creo que entonces esa es la forma de pasar. El escenario tiene como dimensiones cruzadas. Eso está bastante interesante. Veremos qué pasa. No nos dejan pasar por ahí, ok. Y entonces, ¿por dónde vamos a pa? Hablando de dimensiones cruzadas. Ok. De una vez ya él dijo, vamos para allá. Ah, pero necesitamos una tercera bolita. Vamos a hacer como un puente al parecer. Ya la veo. ¿Cómo vamos a llegar allá? Tal vez saltando. ¿What es eso? Como una mantarraya de tela. Súper mágico. Aquí nos van a mostrar el puente de luz. Efectivamente, creo que había un juego así que jugaba mucho mi primo Perdikaki. Él me lo presentó y era un juego en el que tú... No me acuerdo ni cómo era. Pero un juego en el que tú... yo quiero ver qué hay por acá, ¿no? Como curioseando. Oh, ok, ¿qué es esto? No me queda muy claro qué es eso. Era un juego en el que tú armabas puentes con unos monstricos de... como si fueran pegachentos y negros. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero era lo máximo. Y era para iPad. Ahora sí podemos pasar este puente.
encantan también los efectos sonoros que hemos escuchado hasta el momento. Hay muchas preguntas sobre Gris. Es un juego que trata sobre alguien que perdió algo muy valioso, que se siente muy triste, que ha vivido algo que no... y tiene que recoger los pedazos. Y no sabemos qué fue, claramente. Okay. Has recuperado el rojo. Okay. Eso está. What? O sea, vamos a recuperar los colores, vamos a pasar del gris a los otros tonos. Claro, así entendíamos cómo es que los otros escenarios se ven tan coloridos y este no. Siento que el control de... bueno, aquí activamos algo, ¿no? Entonces de pronto ese es el que nos está marcando. Y tenemos que ir por otro. O quién sabe. No entiendo muy bien. Me faltan como 10 ahí. Entonces hay que buscarlas. ¿En dónde? Ni idea. A ver, veamos qué hay por aquí arriba. De pronto encontremos más de estas amigos redondos. Como que no hay nada, o por lo menos no podemos avanzar a ese costado. Okay, se fueron los amigos y esto que parece como una telaraña, tampoco podemos hacer nada con ello. Oh, qué lindo. Una tortuga. Pero pues creo que entiendo menos. ¿Qué hay hacia acá? ¡Ay! Ups, ya no podré volver. Baila. En definitiva tiene mucho de... pues se me ocurre Journey. Ese estilo de personaje que no habla. Un estilo de personaje con el que te vinculas emocionalmente. Que entiendes que hay algo malo que está pasando, pero no te aclaran muy bien como la situación. No sabemos qué le pasó a Gris. Y la luna o el sol está enamorado de ella y la sigue a todos lados. Bueno, y aterriza muy bien. Ya, ya no tengo miedo de todas las muertes por caída. Ustedes saben que mi récord es matarme yo solita. Y creo que este juego es a prueba de Sandys. Veremos qué pasa. Ay, yo estoy segura de haber visto una escalera ahí. Bueno, ya es ella quien se está moviendo sola. Me parece que cuando uno mueve el control hacia arriba, como cuando tú corres normalmente, no responde muy bien.
pero pues tal vez es maña mía y no del juego. Bueno, teníamos que subir ahí para presentar oficialmente el juego. Me encanta la aterrizada. También sus colores, su forma que es como entre acuarela y 2D con sólidos. Muy hermoso. Okay. Tormenta de tinta acuarela, tinta arena acuarela. Uy. Como que por acá se puede subir. Oh, por Dios, esto va a ser demorado. Veremos qué hay aquí abajo. Teníamos que pasar por arriba. Ah, mira. Oh, pero si pasamos por ahí, en definitiva vamos a seguir cayendo. Espérame a ver. Bueno, si el viento sopla, ella no anda, se queda ahí. Rueda un rato y se queda estancada, entonces sé que no vamos a llegar al inicio del mapa, al menos. Dejemos que la tormenta vuelva a soplar. Aprovechemos esta roca y nos quedamos ahí un rato. Además, ¿no? Como la música toda siniestra de la tormenta. Muah. Ok, esto era para nada. ¿Salió bien? Bueno. Veremos qué sucede. O de pronto en serio olvidemos algo por allá, pero no creo. Bueno. Sigamos adelante, nos saltamos eso y debimos haberlo hecho desde el inicio. Tan, 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 tan. Ah, mira, dentro de los edificios no nos afecta la tormenta, lo cual tiene mucha coherencia también. ¿No hay tormenta? Ya. Estaba pensando que se estaba demorando mucho. Ah, mira, y además nos muestran con dos molinos que efectivamente en esa zona hay problemas. No tenemos los suficientes amigos para ver, para pasar por acá, entonces vamos a ver qué más hay por estas zonas. No hay nada por allá. Yo insisto en volver. Déjame, tormenta.
Ella gris está corriendo. Creo que ese es su único modo de velocidad, lo cual está bien. No es muy lenta ni tampoco muy rápida. Ay, ya voy a llegar, ya voy a llegar. Ya. Uf. Bueno, pero el paso de la tormenta tampoco nos deja ver más adelante. Y llegamos a justamente obtener otro amigo de luz. No quería que me mandara para el otro lado, pero no es grave. Ay, cariño. Listo, ahora sí tormenta. A ver si sí, no hay tormenta. Ya llega. Listo, tenemos dos luces. Parece que por aquí nos seguirían empujando las corrientes de aire. Espero que no. Ya vamos a llegar. Sí, apenas. Hay una lucecita roja ahí. Vamos a tratar de cogerla. Veremos si podemos. Nos toca subirnos estas escaleras. Corre, loca. Ah, bueno, lo tocamos. ¿Qué serán esos puntos? No me queda como tan claro. De pronto son puntos de guardado. No, porque mira esto, ¿no? O sea, si nosotros no lo hubiéramos cogido, no podríamos volverlo a coger porque ya se cerró la puerta. Entonces necesitamos también agilidad. ¿Quién sabe qué será? Casi me tiro. ¿Cómo llego acá? Creo que no puedo coger eso. Y aunque esto esté está demasiado alto como para que lo cojamos, entonces no. Aunque tal vez necesitamos poner algo ahí encima o alguien ahí encima. Vamos a ver qué es. Bueno, justo en esta escena nos tapa el viento, pero aún así la animación no inició, sino hasta que pasara el viento, menos mal. Punto súper positivo para... Oh, esos calderos hacen algo. ¡Wow! ¿Qué es esto? Mantén Y. Entonces creo que el hecho del viento y que pudiéramos ser soplados daba la ilusión de que Gris era muy liviana. Y ya con esto, pues vamos a darle frente a ese primer villano que es el aire o el viento. Pero pues claramente lo primero que vamos a hacer es tratar de coger esta ficha o esta luz o lo que sea que es. Listo. ¡Ja! Y puedo caminar. ¡Oh! Como que aunque somos blandos, tenemos algo de dureza. Y creo que Gris enseña mucho al respecto de eso. Qué bien, Gris. Gracias, Gris.
estaba como extremo ese. Y ahora pasamos por unas columnas bastante perturbadoras, tal vez. No hay alguien sufriendo mucho. Seremos nosotras mismas. ¿Y esto qué es? Ah, una campana. No alcanzamos todas las campanas. Ah, uff, bueno, ok. Antes de ir por allá, vamos a ver qué más hay por acá. Si hay una pared, pues ya no pasamos. Mira que no lo hay. ¿Y no puedo pasar? No. Ok, nos devolvemos. Y esa roquita nos va a ayudar a pasar. Súper amigable, pues ella. Gracias, señora Roca. Y además de la DEA. Hay otra cosa de estas allá arriba. Creo que aunque hay una bastante cercana. ¡Ay! Pero sí puse Y. ¡Qué malo, qué malo! Bueno, como que si ya te soplo, ya bailo. Me parece que esta que vemos aquí, donde estoy caminando, no es como lo suficientemente alta para poder dar el salto. O sea, ¿para qué poner un montón de barras para hacerte más alto, sino si puedes llegar con la primera? Eso se ve sospechoso. Tampoco creo que mi salto llegue hasta allá. No, miren, el salto de gris es muy pequeño. ¿Será el viento lo que nos tiene que llevar allá? Funcionó. Bueno, eso nos enseña que incluso las situaciones fuertes o pesadas o no tan bonitas, pues pueden jugar a nuestro favor. Gracias, amigo, llévame. Todas las campanas suenan igual. No la volvimos a hacer sonar. ¿Qué es esto? Es un lugar en el que seguimos viendo como esta mujer destruida. Y la sombra, ¿no? O sea, el efecto de la sombra. Pareciera que las aves salieron de mi trasero. What happened ahí? Ahí llegamos. Oh, me parece que esto. Sí, mira, 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 mira. Esto saca más aves. Paz. Okay. Van a llevarme más arriba, ¿no? A un volcán. Because yes.
a un volcán donde no puedo volver. Menos mal no había que coger nada allá abajo. No entiendo ese abanico, ¿cómo para qué? Bueno, si hago mi peso, no sonó las campanas. ¿Cómo se supone que debo llegar allá? ¡Ay! Tal vez. ¡Ah! Sí, señores. Bueno, como que la parte de color nos da un estilo de barrera para poder cruzar. Y este abanico funciona si está al revés. De resto es pura decoración. Oh, y se abre para mí, esto es un hit. Momento. Nosotros podíamos ir hacia abajo. No, no puedo volverlo. Bueno, vamos a ver. En un momento podíamos coger dos caminos. Y yo decidí irme por arriba. Pero pues tal vez estoy cometiendo el mismo error de siempre. Vamos a hacer un trato. No vamos a escuchar a Capi y sus intenciones pendejas de explorarlo todo. No lo alcancé. Ay, no quería hacer eso, pero bueno, ya salió. Ah, vamos a ver qué más hace con el resto de botones. Nada. Por ahora. De nuevo, no hay nada por ahí, pero yo insisto, no nos perdamos la experiencia completa de gris. ¿Qué hay acá? No podemos pasar por ahí. ¿Esto qué es? Oh, ok. De pronto sí. Ok, con impulso. Funciona. Como que a ese lado no podemos hacerlo, pero al otro sí. Oh, severo timing. La verdad, fue mucha chepa. Cogeremos aquí otra lucecita, la veo allá arriba. ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Entonces nos volvemos gorditos. ¡Uy! ¡Ay, jue, mi chica! ¡Qué mal! Y creo que... ¿Qué es esto? Oh, no entiendo qué es esto. Como que me deja subir, pero ya la embarré. ¿Y entonces qué hago? Ok, nos dice que todo bien, que no hay problema.
Menos mal. ¿Qué hay acá arriba? Bueno, veamos. Este. Tenemos tres. Muy bien. Y vamos a ver si poniéndolo en orden. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, aunque no me muera, los huecos siguen siendo mi enemigo. Al fin, what? No entiendo dónde estoy. Ok, estoy por ahí. No puedo pasar por acá. Y vamos a saltar. ¿Tampoco? Ok, tal vez es desde acá para mantener el equilibrio. Ok. Hay otra figura arriba. ¡Carajo! Al fin. Bueno, este no se mueve, menos mal. Listo, conseguimos otro de estos. No, hubiéramos podido no coger la pelotica, sino cogerla hasta acá. No, la misma. Vamos a pasar de vuelta. Ahí tenemos nuestros tres. Veremos qué más hay por acá. Tenemos nuestros amigos aves otra vez por aquí. Y este qué, ok. Oh, wow. Super wow. Me emocioné mucho. Y mi cámara lastimosamente empezó a fallar. Entonces continuaremos sin ella. Me encanta como las formas flotantes, ¿no? Es muy precioso este juego. ¡Chubi! ¡Woo! Me encanta como que juegas con la gravedad y te mantienes ahí.
ver, ¿qué será por acá? Yo creo que va a parecerse al de antes. No, oh, este está dividido a la mitad. Tal vez si nos centramos. A ver. Se me olvidó despichar el botón. Listo. Y empezó otra vez este relojito a funcionar. No se olvida ningún detalle, ni siquiera el sonido de estas piezas. Uy. Casi no vale. Uy, el suspenso. Vamos a ver si no me caigo tanto esta vez. Pensé que iba a estar cerrado, pero no. Me encanta cómo los abanicos suenan. Es precioso. Bueno, tendremos que conseguir algo para pasar por encima o por debajo de esta roca. ¿Qué hay por aquí? Tal vez si me llevo. No puedes subirte como a ese molino, no puedes subirte. Vamos a intentar llevarnos a este amigo para allá y de pronto con él saltamos encima. ¿Para dónde estás yendo, güey? Man. Uy, perdón. Ay, qué pena. Pobrecito. Lo siento. Amigo. Ok, se está escondiendo. Ah, nos va a levantar esto. Bien. Perdón y gracias. Lo siento. Todavía no podemos subir. No tenemos las bolitas de luz suficiente para poder pasar. Entonces continuaremos por este costado. Necesitamos otra más. A ver, ¿por dónde será? Bueno, tenemos un globo de aire caliente. Roca aquí, como que no le hacemos ni cosquillas. Tal vez está amarrado. No, mentiras, no tiene nada que ver. No hay lógica. Ah, claro, sí. Tiene una roca que sí está más pesada que yo. Ay, se me va este man. ¿A dónde va? Corre, Gris. Corre, que se nos va el globito. Ah, bueno, yo pensé que lo íbamos a coger ahí, pero como que ni porque corras rápido lo lograrías. ¡Olé! ¡Ay! Calma. Calma. Uy. Bien. Ay. ¿Verdad que esta no gira hacia los dos lados? Listo. Perfecto. Y bueno, eso es todo por este gameplay. Muchísimas gracias en acompañarnos en este nuevo gameplay de Tan Grande y Jugando. Gris salió hoy al mercado. Lo puedes encontrar para PC, Mac en Steam y está también para Nintendo, que es donde lo estamos jugando en la Nintendo Switch. Veremos qué pasa después. Buen camino y nos seguimos viendo. Dale like y comparte este video. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Tan Grande y Jugando. Recuerda que puedes apoyarnos en Patreon.